Hola, ¿qué tal? Aquí Romualfons de RomuTV y en este asco, mira cómo gesticulo. Voy a hablar de la temporalidad de los enlaces. Me voy a cargar algún seomito que otro, ¿vale? ¡Vamos! Bueno, lo de la temporalidad no se entiende. Si es importante hacer enlaces de forma paulatina, se pueden hacer muchos de golpe, ¿vale? ¡Vamos! Infinidad de veces he visto y leído por ahí que hay que hacer los enlaces de una forma natural y progresiva, que no tiene sentido crear muchos enlaces de golpe, porque así Google te puede detectar que son patrones no naturales. ¡Mentira! ¡Mentira! Y lo puedo decir con conocimiento de causa. Primera, chicos, no es un crecimiento paulatino algo natural. Las webs de verdad, si las analizáis, un día a lo mejor tienen 30 enlaces porque han hecho una noticia de puta madre y luego, durante un mes y medio, van ganando un enlace o dos y luego otro subidón y luego bajan y luego tienen más exposición. No hay nada tan paulatino, ¿vale? Sí que evidentemente, si utilizas el GSA o un Skybox y haces así, ¿vale? Se nota la legua que eso no. Pero no nos confundamos, no pasa nada si en una web que está indexada, ¿vale?, le creas en una semana 10, 15, 20 enlaces. Si en el primer mes le creas 20 enlaces y el segundo mes le creas 2, no pasa nada. No hace falta que os hagáis un calendario editorial de creación de enlaces. Y sé que muchos van a decir que es mentira, ¿vale? Que me lo demuestren. Que me lo demuestren porque yo tengo demostrado lo contrario. Llevamos aquí más de 50 MBNs y he probado de todo, tío. He probado con mis MBNs, he hecho todas las pillerías y guarrerías que te puedas imaginar. Y me ha salido ahí el acento un poco de gánster, ¿vale? Pero es verdad, yo he cogido, por ejemplo, en la MBN de recetas la hice en dos fases, ¿vale? Pollo. La primera fase, en un mes y medio, hicimos todo el interlinking. Y a lo mejor estamos hablando de 1000 y pico enlaces. De 1000 y pico enlaces creados en webs nuevas, ¿vale?, divididas entre todas las webs. Son un huevo. Y luego, durante un año entero, no llega al año, 8 meses quizá, no hicimos nada de link building. Ganaron algunos enlaces de forma natural porque se estaban posicionando, sí, ¿vale?, pero hubo un pelotazo de enlaces al principio, luego nada, y luego hice la segunda fase y le metí otro pelotazo, 1000 y pico más enlaces. Al final, con SMBN se generaron 2000 y pico enlaces, ¿vale? Y no pasó nada. No pasó nada. No hay que tener tanto miedo con esas cosas. Y menos en webs pequeñas que tienen pocos enlaces, ¿vale? Y ahora voy a hacer otro asco hablando de el Anchor Text, que también tengo ahí algo que decir, ¿vale? ¿Y qué? ¿Un vídeo que todavía no he hecho? Hostia, tío, viaja al futuro. Mirad este asco que haré en un rato, ¿vale? Que también me voy a cargar algún seomito que otro, ¿ok? ¡Venga! Y esto es RomuTV. Y en la serie track de hoy conoceréis a los más trabajadores de Big SEO. ¿Y quién? No llego, tío.